Follo, estoy en el Instituto Jovellanos. Buenas noches, Mario. Buenas noches. ¿Qué haces aquí, Mario? Pues nada, tenemos un acto electoral de Podemos Unión, en el cual intervienen, pues entre otros, Santiago Albarrico, el filósofo, y César Rendueles, que es otro filósofo, y otros, y el segundo de la lista de Asturias, el segundo. Oye, Mario, ¿es necesario todo esto? ¿Estas charlas, todo? Porque... Sí, claro, es necesario explicar nuestra política, es necesario explicar nuestro programa, es necesario explicar y descifrar perfectamente lo que va a pasar después del 20 de diciembre, es decir, qué puede pasar, es decir, la necesidad de un cambio, la necesidad de ilusionar a la gente, porque lo que no puede ser es que después del 20 de diciembre tengamos más de lo mismo, porque entonces tendremos 4 años en que estaremos azotándonos, dándonos latigazos, diciendo que hemos hecho mal. Este es el momento de que la gente abra los ojos, este es el momento de que la gente reflexione y piense y reflexione bien su voto, porque el único voto posible es el voto que nos va a llevar al cambio. Y luego que os vean a los políticos, que estáis ahí, estáis dando la cara, hablando con la gente, como yo te veo, como te vi antes de la entrevista, que se os vea, que eso es muy bonito para el pueblo, Mario. Sí, es fundamental estar con la gente, hacer la vida normal, aparte de estar en las instituciones, es normal estar en la vida normal, estar por las calles, estar con la gente y recoger el sentir, es la única forma de saber, entender y comprender lo que está pasando en la ciudadanía y de no estar en una burbuja al margen del mundo. ¿Cómo se presentan esas elecciones? Hombre, nosotros las elecciones las vemos con mucha ilusión. Ya sabes que los medios dicen que las encuestas dan un cierto bajón a Podemos, pero también están recogiendo en este momento que se está produciendo una remontada. Es decir, que el voto a Podemos está remontando y esperemos que esa remontada sea una remontada definitiva y nos consigamos producir ese cambio. Yo sí que sois conscientes del trabajo que va a haber, del movimiento que vais a tener, porque ya os veo a todo el mundo movilizados, Mario. Sí, sí, claro, el trabajo es impresionante. Es decir, para transformar la sociedad, para transformar profundamente, para recuperar las libertades que perdimos, para recuperar los derechos que nos recortó el PP, es necesario, imprescindible, es decir, mucho trabajo, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Si no se cumplen los objetivos más o menos marcados, ¿habrá desilusión o quedaréis con ganas de seguir? Si no se cumplen los objetivos, en este momento no pasa por nuestra cabeza, pero en el caso de que no se cumplan los objetivos máximos, no pasa nada, seguiremos luchando, seguiremos peleando, porque eso es lo que llevamos haciendo toda la vida los de abajo, la gente de siempre que hemos estado peleando siempre. Mario, ¿te quedaría algo por decirme? No, nada más. Gracias a ti. Gracias. Bueno, que vote, ¿no? La gente, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿eh? Que vote Podemos, por supuesto. Gracias, Mario. Gracias.